Invitado a participar en el próximo Festival de Viña. Ya, dijo que sí. Que no. Plata había. Pero el tipo dijo lo siguiente. ¿Qué dijo? Ir al show debe ser más que una simple rutina humorística. Debe ser un show de nivel por el carácter internacional del festival. Un show que por compromisos anteriores, laborales y familiares, me resulta imposible de preparar. O sea, Ernesto Belloni le da la importancia que tiene el escenario de Quinta Vergara y prefiere no ir si no va a tener un show contundente y a la altura. Si lo hizo, lo va a hacer por 4 años. Si no es ahora, será más adelante. Aparte que si guatea ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que los números de humor están escasos y quieren recurrir a Dino Gordillo, que el año pasado no estuvo, pero sí estuvo en el Festival del Humor y le fue bastante bien. Y es muy bueno, Dino Gordillo. Dino Gordillo nunca lo va a hacer. Son otros festivales de Viña que le fue muy bien. Y aparte que no le tiene miedo al monstruo, se reina. Aparte que no solo le fue bien en Chile, sino que en Argentina Dino Gordillo es verdad. Increíble. Y lo otro que hay que agregar de Dino Gordillo, que él sostiene el más alto rating que ha obtenido alguna vez el Festival de Viña. Creo que 70 puntos. No, también, pero anda por ahí. Fue Álvaro Sala un poco más que Gómez, pero Dino Gordillo. Y también los Dinamito Show en su época. Acá, Kramer. También han tenido. Siempre el humor tiene el más alto rating en Festival de Viña. Dino Gordillo. Y por lo mismo que es de sumo interés contar con este tipo de artistas. El asunto es que no es fácil subirse al escenario porque todo chileno es un cuentachiste, un humorista y es crítico. Es bueno para la talla. Entonces, no es fácil subirse al escenario con una rutina que la pueden pillar rápidamente los que ya se supieron los chistes porque se contaban de boca en boca. Sí, que tu carrera también se puede acabar si llegáis a hacer una mala rutina y no la preparaste con mucha tranquilidad y estáis seguro de lo que estáis haciendo. Es como peludo. Por eso, como te contaba, porque como cada chileno es un humorista, tenemos un recuento, fíjate, de los humoristas en la web, el ranking. Los chilenos contando chistes. Veamos los primeros. A ver. Un chico que es poderiado de la juventud. ¿Por qué no empezaste tú? Y le dice la viejita. No, yo sí no me lo dije, carapapá. ¡Mi amor! ¡Hagamos el amor! Y el viejito no se acordaba quién fue a hacer el amor, tú. Y cuánto corto que se tira la viejita, el viejito encima dice: ¡Viejita! ¡60, 70! Decía el viejito. Y la viejita decía: 130, mi amor. Viejita, la viejita decía 60, 70. Puta, la viejita decía 130, mi viejito. Y pasa como media hora, le da la radio el viejo, mete la mano al vaso con agua, se pone la pelota y dice: ¡Te estoy preguntando, vieja mierda, si sientes que te entra! Para. Este es Pomi. Yo hice un compilado que sigue mucho mejor. ¡Excelente! Horas estuve sentada en el computador y este que viene que te puede imponer. El cuento de las caperucitas rojas, ¿te lo sabís? Pero este lo cuenta él mucho mejor. Ya ni una tan tonta la caperucita. Y viene el lobo, ¿no? Con una bolsa con chocolate y dice: ¡Caperucita! ¡Te doy un chocolate si me dais un beso! Y le dice le responde la caperucita: ¡Lobo cagao! ¡Dame la bolsa y te lo mato! Con otra bolsa de chocolate. Con otra bolsa de chocolate. Y le dice: ¿Cuánto se llama? ¡Caperucita! ¡Te salgo una bolsa de chocolate! ¡Lobo cagao! Le dijo: ¡Cagaste! ¡Ahora soy lesbiana! Está bueno. Se atreve, ¿verdad? ¿Sabes? Este es mejor. O sea, este es bueno. El origen. Adán y Eva. Con eso te digo todo. Ya, pues estaba Adán ahí y viendo. Veía, miraba al cielo, veía pajarillos en pareja, revoloteando, apareándose en el cielo. Apura que queda poco. Ah, ya. Después veía peces. Ya. Y Adán se preguntó: ¿por qué yo no tengo? ¿Con quién aparearme? Sí. Una fémina de mierda. Dios, ¿por qué no tengo esa weá? Oye, la música. ¿Quieres una hembra? Sí. Ya, para eso necesito un ojo, un pedazo de tu nariz, un riñón, un ventrículo izquierdo de tu corazón, un pulmón, un coco, el cabezón. Cinco uñas de tu pie derecho.
el dedo gordo de la mano izquierda. ¿No estáis nada picando? Y el Adán lo pensó y dijo, no puede ser tanto, prefiero no perder tanto. ¿Qué me dais por una costilla? Es bueno. No, pero este es mejor. No sé si es bueno, pero es verdad. Oye, es ahora, verdad, claro. Es el origen del chiste. Ahora va a ser un dicho real. El resultado fue una mujer. No se acuerda cuando contó el chiste. Para, que más. Malísimo. Sí, clásico. ¿Viene peores? Viene mucho mejor ahora, imagínate. El de la hormiguita con el elefante. Clásico ese. Y ahí hicieron su casita, su hormiguero. Y ahí de repente viene un elefante así y se la hace tira. Pasaron otro día y el elefante, la hormiguita hicieron de nuevo el hormiguero y vino de nuevo el elefante y le hizo tira de nuevo. Las hormiguitas dijeron, chao, el elefante. No, le tira la casa y va. Ya, cuando venga de nuevo el elefante, lo tira todo encima del elefante. Ya, y al otro día pasó así, hicieron el hormiguero igual. Y ya venía el elefante y dijeron las hormiguitas, ya ahí viene el elefante. Ya, y venía el elefante y se tiraron arriba todos del elefante, coche. Ya, y el elefante se pegó una sacudida así y salieron todos de vuelo. Ya, y quedó una arriba por el cuello. Y una de abajo le grita, ¡Olca, Olca! Oye, ¿qué onda el sentido del humor? La gente en su casa está revolcándose de la risa. Es muy probable. Puede ser malo, pero como lo contáis, es bueno. ¿Sí? Exactamente, Felipe. Es verdad. Tengo otro. ¿Qué? Sí, es malo, pero bueno. Allá. Sí, es tan malo que es bueno, mira. Los mineros. Y bajan la cápsula. La cápsula. Y viene el camarada y dice, atentos los mineros, ahí va la cápsula, suban de a uno, por favor, suban de a uno. Y de abajo se escucha, no va a subir nadie, ya, pues, no se pongan hueones, empiecen a salir de a uno. ¡No va a salir nadie! ¡Corten el hueveo! ¡Suban de a uno! ¡Ya! Le repito, no sale nadie. Tengo 32 rehenes, si no me dan salida al mar. ¿Para qué me hacen esto, te juro? Carlos Mamani, el boliviano. Para la gente que no lo escuchó. A lo mejor que todos los que he escuchado recién. El chiste prohibido. Yo lo voy a contar igual que ellos. Perdón, este chiste lo contaste en Arica, en la gira de Teletón, y saliste en los diarios por desubicar. Ay, sí que dijeron que la Vivi se había enojado porque yo había contado el chiste cochino. Mentira. La gente, para hacer polémica, salió cuenteando y que se enojó la cuestión. No era cara de enojada, era... Era cara de vigía. ¿Cuál fue el chiste? Ya, entra un caballero y se había comprado una gallina. Ya, así, toda la wea así. ¿Pero a dónde vos? Va al cine con la gallina. Y no lo dejaban comprar la gallina. Entonces llega, se abre el cierre, se mete la gallina entre medio de los cocos. Después, cachó que la gallina se iba a ahogar ahí adentro de los cocos. Entonces se abre el cierre y le saca la cabeza de la gallina por fuera del cierre. El pantalón. Y entonces después se sienta, ahí se sienta tranquilito y yo. Y se sienta y había una mamá con su niñita al lado. Ya está, y de repente el niñito le dice a mamá, ¿qué hijo? O ese rato que la pichuga de gallo me está comiendo la cabrita. Y eso ya lo contaste.
Se me hace falta el chiste más repetido. Oye, Javiera, pero ¿lo contaste a dónde ese chiste en la televisión? Oye, ¿lo contaste? En la gira de Telenor. Digo, ¿cuántas personas habían? 7.000. ¿Y? No. Ay, no, que se la cagaba, ¿no? 7.000 personas. Y se rieron, es que ¿no? todo fue así porque había que rellenar, porque ya yo estaba así y todo. Y de repente me dicen, Javiera, la noche todavía no viene. Y yo agarré el micrófono y dije, ¡ay, hay que improvisar! ¡Llamo! ¿Quieren que cuente un chiste, algo? Y este la gente... fue. ¡Sí! ¿Y con esto? Y yo así. Estaba finito el chiste. Y se me ocurrió la primera cuestión. Menos mal que se me ocurrió ese, weón. ¡Chúbelo, no, más, weón! ¡Qué peor! Pues tengo uno peor.